Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de Víctor Vendetta 91. Estamos en el capítulo no sé cuántos de Light Crusader, porque la verdad es que llevo sin grabar por lo menos desde septiembre, finales de septiembre o octubre o por ahí. Y bueno, estoy aquí de nuevo con el canal. Lo siento por haberlo abandonado tanto, pero es que no tengo nada de tiempo últimamente. Y la verdad es que, bueno, para cuando veáis este vídeo, seguramente que diréis, pero ¿qué coño dice este tío si ayer subió otro vídeo o algo así? Y es que, bueno, tenía muchos vídeos, muchos capítulos grabados ya de esta serie que no llegué a subir en su momento, así que lo estoy retomando ahora, iré subiendo los capítulos que ya tenía grabados desde hace un par de meses. Y para cuando escuchéis esto, seguramente ya estaré al día y tal, pero bueno, para que sepáis que llevo bastante tiempo sin jugar. Bueno, se me nota también bastante frío en cuanto al comentario, pero bueno. Vamos a darle a Elite Crusader, que creo que lo dejé. A ver dónde lo dejé. Estuvimos en los ocho mundos. Derrotamos al nigromante y desbloqueamos una nueva zona, si no recuerdo mal. Y bueno, yo tenía que cargar el juego desde fuera, me parece. Floor 6, 6, Floor 5, igual es esto, pero. Bueno, no me acuerdo de los controles como podéis ver. A ver, ah, vale, saltar con el R1, ok. El botón de aceptar era R1. Espera, espera, a ver. Estoy. Hostia, no, 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 tengo que cargar el. Joder, estoy perdidísimo como podéis ver. Vamos a ver si recuerdo los putos controles. Ah, vale, con el select. Vale, y ahora cargar, cargar, cargar. Aquí. ¿Y cuál era la última? 10, 11, 38, 10, 11, 35. Vamos a suponer que es esta. No, sobreescribir, no, no me jodas. Cargar. Lo dejé en medio puzzle, ¿en serio? No, no puede ser. Juraría que lo dejé en una zona nueva y no hice absolutamente nada. Vamos a ver qué piso es este, a ver si me estoy equivocando. Porque igual. Sí, B6, o sea que exploré un poco de la nueva zona. No recuerdo haber. Yo creía que lo había dejado al principio de la nueva zona sin haber explorado absolutamente nada. Bueno, vamos a suponer que este es el save o el safe por donde lo dejé. Así que bueno, voy a continuar a partir de aquí. No me acuerdo absolutamente nada. Voy a ver si. Que estuve revisando los vídeos hace unas semanas y tal. Y el error ese de no tener equipada la Light Crusader me costó bastante. De hecho, lo hice durante 3 o 4 capítulos. Estaba yo quitando ahí uno de vida a los bosses, teniendo que gastar 20.000 magias. Así que bueno, no tengo ni puta idea de por dónde lo dejé. Vale, como no, la puerta está cerrada. Así que no tengo ni puta idea de por dónde seguir. Tengo ahí una puerta cerrada. Parece que este. Ah, sí, el puzzle de las bolas este. Voy a continuar por aquí, a ver si es por aquí. Es que no tengo ni puta idea, estoy. Buah, estos 2 meses de parón me están costando muchísimo. Bueno, vamos a retomar sensaciones eliminando estos bichos. Que bueno, con la Light Crusader caen de 2 toques. Creo que en uno de los episodios anteriores estaba con la espada inicial y me costaban como 6 o 7 toques. Y aquí caen muy, muy, muy fácil. Vamos a mirar otra vez el mapa. Vale, sí, estoy desbloqueando zonas. Bueno, vamos a entrar por aquí. Y es que tengo el juego hiper frío, no recuerdo absolutamente nada. De hecho, creo que hasta esta zona nunca me llegué en mis runs de cuando era pequeño y tal, así que ni puta idea. Bueno, ya empezamos con el inglés, empezamos bien. Dice, está loco, te lo digo o algo así. Start Raving Map. Raving, no sé qué coño es. Bueno, ya empezamos con inglés. Raving loco o enfadado o algo así. Lo traducí por ser mejor que yo ahora no estoy para esto. Bueno, y eso. No me dicen nada más, tío. Pues no me enteraré de nada, loco. Vamos a continuar. Este capítulo va a ser un poco de chorra porque ya me habéis visto. Llevo sin grabar más de un mes, más de dos. Y tengo que recuperar un poco. Ya sabéis que las cosas cuando dejas de hacerlas se pierden las habilidades y demás. Yo nunca es que haya comentado demasiado bien, pero ahora estoy mega súper frío. Vamos a ver, se han conectado las zonas del mapa. Así que voy a tener que seguir por abajo a la izquierda que tengo 2 puertas sin abrir, vamos a ver.
Y bueno, esto ya es un clasicazo del canal. Me acaba de venir una Coca-Cola porque ya tengo la garganta jodida y llevo hablando como 2 minutos nada más. Vale, el buen trago. Y... ¡oh! Silver Key, de puta madre. No sé qué abre, supongo que será la puerta que teníamos chapada antes. Pero bueno, vamos a continuar, no sé, una llave de gratis. Algo estaremos avanzando, digo yo. Por aquí parece que no podemos desbloquear estas dos zonas porque tenemos que ir por arriba. Vale, pero tenemos la Silver Key y yo tenía una puerta cerrada antes. Así que vamos a ver si esta Silver Key, o llave de plata en español, sirve para abrir esa puerta que teníamos antes bloqueada. Bueno, tengo que hacer otra vez el... joder. Tengo que hacer otra vez el puzzle. Yo y los puzzles, vamos a ver cómo sale. A ver, esto se hacía... tengo que poner obviamente la bola pequeña aquí para que suba esta mierda. Entonces tengo que meter esto aquí y esto aquí y esto aquí. Y entonces hago así. Ah, pues era bastante fácil. ¿Lol? Igual comentar... LOL. Igual comentar no comento bien, pero los puzzles son mejor que antes. Vale, nos ponemos juntos, es que lo vamos a pegar a la vez y con la Light Crusader no nos va a costar nada. Bueno, voy a ver también cómo voy de magias, porque, wow, voy fatal de magias, una magia de cura. Vale, y la llave de plata abre esta puerta. Parece que estamos avanzando, aunque no sé muy bien qué estoy haciendo, pero estoy avanzando. De puta madre, vale, una habitación vacía. Y aquí un pavo tiene en el suelo, más inglés. Agua, agua, pues creo que tengo bastante agua, así que le voy a dar. Gracias. El espejo. Hay un camino en el espejo. Vale, esto me suena a otros capítulos en los que encontré una habitación oculta o algo así. Pero no creo que se refiera a esa habitación oculta, porque fue de hace mazo y de hace 2 plantas de la mazmorra. Así que esta pista será para algún espejo nuevo que vaya a ver. Porque si me lo dicen para el espejo que ya vi, ya encontré esa habitación sin necesidad de la pista. Creo que me la encontré muy de chorra. De hecho estaba envenenado y no sabía cómo quitarme esa mierda. De hecho no sabía ni que estaba envenenado y yo creía que iba a ser un juego así, en plan a la imagen del espejo cuando me movía al revés y demás. No sé si os acordáis. Y eran 3 nodos. Bueno, voy a buscar otro espejo y voy a buscar otro camino. Ah, vale, aquí está otro espejo. Así que hay un camino oculto en el espejo, voy a probar. Vale, muy fácil. Vale, y un mago toca pelotas. Voy a ver si puedo hablar con él, que a veces se podía. No, parece que no. Voy a intentar ir con... que otra... la otra vez me... creo recordar que me sirvió el disfraz este. Vamos a ver si funciona. A ver, colega, a ver si puedo hablar contigo ahora. No, parece que te voy a dar de hostias. Y con el disfraz pegamos bastante peor, así que me lo voy a quitar. Hostia, se me había olvidado que estos magos a estas alturas son bastante tocapelotas y son bastante duros, así que... y de hecho son 2. Bueno, ya empezamos con los combates frenéticos aquí. Cago en su puta madre. Me estoy comiendo todos los terremotos, de hecho me voy a curar. Creo que... bueno, la magia de curación tardaría mucho en castearla y solo me cura 10. Así que voy a empezar a tirar de sticks ahí, como siempre. Vamos a ver, los tomados, hijos de puta. Ya le queda poco. Oh, de hecho no le queda nada. Vale, vamos a continuar. Ya estoy calentando, gente. Hostias, estos enemigos son muy buenos, tiran el escudo. O creo que te los vi en otro capítulo. Me tienen un montón. Nos dan magia de tierra por algún motivo. ¿Será que son vulnerables a la magia de tierra? Creo que hay que pegarles por... sí, hay que pegarles por la espalda, porque por delante rebotamos en el escudo. Ahí está. Los combos son bastante duros. Vale, se me han puesto en modo fácil ahora. Perfecto. Vale, esto supongo que no hará nada. Seguimos avanzando. Voy a mirar el mapa. Vale, vale, seguimos avanzando. Puta madre. No sé muy bien qué estoy haciendo, pero estoy avanzando en el juego. Así que, bueno, lo siento. Reitero mis disculpas por todo este tiempo de ausencia en el canal. Aunque, como he dicho, como tengo capítulos pendientes que ya grabé y todavía no he subido, seguramente este capítulo vendrá después de otros cuantos, así que... pero bueno, me disculpo ahora para cuando veáis este capítulo. Bueno, vamos a eliminar a este tío porque no me dejaba hablar con la cocinera.
la recordáis del castillo, supongo, la recuerdo hasta yo, así que... Vamos a ver. Algo dreadful, que no me acuerdo qué significa dreadful, ha pasado. Dreadful era algo como mazo de negativo, no me acuerdo, conozco la connotación de la palabra, o sea, más o menos el significado, pero no sé qué significa literalmente. Algo jodido, supongo, ha pasado. La princesa ha sido secuestrada por la hermandad de magos. Oh, ya no me acordaba de la hermandad de magos esa que viene jodiendo desde el principio del juego. O sea, que la princesa ha sido secuestrada. Vale, y no existe nada más. Y aquí tenemos... 1, 2, 3, 4 puertas. Llevamos ya 10 minutos y me... Joder, se me ha pasado volando. Porque normalmente los capítulos son de 10 minutos. Vamos a hacer, yo qué sé, 12 o 13 minutos porque se me han pasado volando, gente. Vamos a continuar por aquí. Y vale, un cofre. Maximum Life. Tenemos... Quiero recordar que teníamos... Sí, en efecto. La vida máxima son 200, creo. Supongo, porque es el último circulito. Y teníamos hasta esta parte del juego 19. Creo recordar en otros capítulos que os había dicho. Nos hemos dejado algún Maximum Life por ahí. Seguro que me he dejado alguno. Pues no, estaba aquí. A no ser que haya más, que no lo sé. Y... De momento, parece que tenemos la vida máxima que vamos a obtener en este juego. O sea, que no me he dejado ningún Maximum Life. Bueno, vamos a mirar, yo creo, para acabar... Bueno, me voy a cargar este. Para acabar el vídeo, este capítulo, vamos a mirar otra puerta más. Y lo vamos a dejar ya por aquí, gente, en esta vuelta del canal. Así que, bueno, vamos a mirar, por ejemplo, esta. Bueno, vamos a mirar otra más porque esto era una fuente de mierda. Aunque me ha venido puta madre, la verdad. De hecho, voy a farmearme ahí un poco a este pavo, que tampoco voy bien de corazón. Ya, estoy rebotando golpes con él. Bueno, como toma de contacto para volver a la serie de Light Crusader, no está mal la cosa. Vale, punto para grabar, o sea que lo siguiente será zona de boss. Ya que estoy, pues... No, mierda, esto siempre me pasa. Ya que estoy, voy a grabar, supongo. No me voy a cargar otra vez al Goblin ese. Vamos a la fuente. Y si hay fuente y zona para grabar, aquí tiene que haber un boss casi seguro. Pues igual no. Bueno, vamos a matar a esta gente. Creo que es la primera vez que me dan cereza. Voy a mirar esto. Comida. Vale, sí, muy bien. Lo voy a usar. Ah, vale, me cura 10. Bueno, pues no lo hemos malgastado. Y con la armadura esa que cogimos, creo que en el último capítulo por ahí, nos quitan solo 2. Una armadura secreta que nos dropea un enemigo. Y que, como veis, está aquí a la derecha del todo. Que yo creía que había armaduras, está aquí. De hecho, nos falta esta, que no sé dónde coño estará, igual me la he dejado. Y se ve que había... Que esto es una armadura secreta, que la cogí yo porque sí, me quedé loquísimo, me acuerdo. Bueno, no debería seguir avanzando mucho porque ya me he pasado el tiempo del capítulo, pero va, es que es la vuelta al canal y... No sé si me lo notáis en la voz o algo, pero tengo muchísimas ganas, es que no he tenido nada de tiempo y... Y a mí ya sabéis que grabar, hacer vídeos para el canal es lo que más me gusta hacer, sobre todo jugar a videojuegos. Y, bueno, tenía muchísimas ganas de volver al puto canal, o sea que... Yo encantadísimo, de hecho ahora, nada más acabar este, que lo debería estar chapando ya. Me voy a grabar otros 4 o 5 porque... al principio he empezado frío, pero... Joder, qué putas ganas tenía de seguir con este juegazo. Lo voy a dejar por aquí. Bueno, voy a mirar la sala. Vale, un boss, joder, perfecto, perfectísimo. Voy a matar a este. Es que no... Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de VictorBenta91. Estamos aquí con un nuevo episodio de Light Crusader, que bueno, lo he continuado después del último, que ya os dije que había vuelto al canal y demás, después de un parón bastante largo. Así que bueno, todavía sigo bastante frío en cuanto a las mecánicas del juego, en cuanto al comentario un poquito, hace mucho que no grabo y tal. Y lo dejamos aquí en esta sala de boss, que ni siquiera vimos cuál es, yo ni siquiera sé cuál es tampoco. Así que vamos a ver qué pasa con este boss. Vale, una especie de ángel gordo con muchas alas. Voy a probar a pegarle. Y le quitamos daño desde el principio. O sea que no tiene mucha vida.
Aunque le hemos quitado solo 6 también. Parece que tira fuego. Pero tiene que hacer mucha... Vale, un triángulo raro. Que parece que me sigue conforme yo me voy moviendo. Parece que será una especie de escudo. Habrá que evitarlo, supongo. Y... ha activado esa lámpara con el fuego. Voy a desactivarlas las dos, a ver. De momento el boss no hace mucho. Y las lámparas no parece que sirvan para mucho. Parece que solo lanza el fuego cuando me acerco a él. Parece bastante fácil. No sé para qué servirán las lámparas, encenderlas o apagarlas, pero... de momento lo que es el boss bastante fácil. Simplemente sé que cuando me acerque va a sacar... ¡Hostia! Se mueve muy rápido ahora. Sé que cuando me acerque va a sacar el fuego, así que es simplemente pegarle una hostia, alejarme. Vale, está cambiando... ahora ha cambiado de movimientos. Eso no me lo ha hecho antes. De todas formas, parece bastante fácil aún así. Vale, ese movimiento es nuevo también. Bueno, alguno me tenía que comer. La primera vez que lo veo, así que... demasiado fácil. Vale, ese es el escudo. Y cada... ¡oh, vale, vale! Cada vez que le pego al escudo, se recupera vida. Importante. Porque, de hecho, le he curado casi toda la vida. Ha sido una grandísima putada esa mierda, pero bueno. Le he pegado dos hostias al escudo y se ha curado como... yo qué sé, la mitad de la vida prácticamente. Ahora me va a caer encima, vale. Eso ya lo he visto antes. Y su fuego quita bastante. De todas formas, me sigue pareciendo un boss bastante fácil. Si evitamos pegarle en el escudo, es bastante fácil. Tiene un movimiento bastante rápido. Pero bueno, me voy a curar por si acaso, porque no sé si tiene más movimientos, aunque ya hemos visto bastantes. De todas formas, como no llevo la espada inicial, como en esos capítulos de mierda que me salieron, sí que le quito... bueno, si ahora le quito 5 y 8 con la Light Crusader... voy a ver si tengo la Light Crusader. Sí, ya no me fío. Con la espada inicial le quitaría 0. Vale, mucho cuidado ahora con el escudo. Si le pegamos el escudo se va a curar, que ahora lo he descubierto por las malas. Así que simplemente voy a esperar a que se vaya, como la primera vez que... ahí está. La primera vez que no le pegué y se fue solo el escudo. Creo que me saldría rentable hasta intercambiar golpes, porque el lanzallamas tampoco me quita tanto. Vale, ahora no lo voy a pegar. Ese escudo lo podría esquivar fácil, porque yo creo que el... sí, es mucho más lento que yo, así que podría simplemente esquivarlo. Pero bueno, voy a asegurar simplemente no pegándolo cuando saque el escudo y ya está. Vale, esto a esquivar. Y la verdad es que las linternas de alrededor, dejadme en comentarios si sabéis para qué sirven, porque... yo no tengo ni puta idea, no sé si son para alguna mecánica del boss o si hay que hacer algo luego con ellas, luego de derrotar al boss. Así que bueno, yo voy a intentar derrotarle. De hecho, ni siquiera estoy usando magias, no sé a qué magia será vulnerable. Y llevamos ya un buen rato simplemente pegándole al boss, seguro que con magia se hubiera caído mucho antes, pero bueno. Estoy haciendo un combate... vamos a decir estratégico por quedar bien, pero vamos, estoy tardando un montón en derrotarlo. Pero aún me está resultando bastante fácil, salvo por lo de que le he curado... oh, vale, ahí le he curado un par de círculos, pero va, no pasa nada. Bastante fácil. Ah, nos va a caer encima. Nunca se lo esquivo, no sé por qué. Creo que voy a intercambiar golpes y que le follen. No voy a gastar magia. Vale, ahora mucho cuidado, me voy a curar por si acaso. Vamos a ver un pollete por aquí, no me quedan pollos, aquí tengo un pollo. 60, me voy a curar un poco más, un plátano, 10, otro plátano, un corno, esto es un maíz. Otro maíz, tenía el inventario petado de cosas que curan 10 y tampoco es plan. Vale, vamos a esquivar esto, aprovechamos para hacer tiempo hasta que se vaya su cosa de curación. Y voy a intercambiar golpes con él porque ya me la suda. Eso siempre me lo como, no sé por qué. Me la suda tu lanzallamas. Voy a intercambiar golpes y boss derrotado. Aunque tiene una animación de muerte bastante rara. Yo creía que me iba a explotar o algo, por eso me ha alejado.
Así que bueno, boss derrotado. No sé para qué mierda servían estas cosas. Dejadme en comentarios si sabéis para qué, porque yo no tengo ni puta idea. Igual hay alguna habitación oculta, o si las encendías era más vulnerable o algo así. Pero vamos, que ni puta idea. Vamos a continuar y vamos a ver qué nos depara. Hostia, magos, muchos magos. Y no les estoy dando ni una hostia. Eso de que se teletransporten es bastante toca pelotas, la verdad. Vale, parece que uno es la copia y le tengo que dar al indicado, porque le he estado pegando a uno de los magos y no recibía daño. Vale, uno muerto, parece que eran dos. Es el otro. Perfecto, puerta abierta y vamos a continuar por aquí. Esto es la princesa, o sea, la hemos encontrado tan rápido. Vamos a hablar con ella. Gracias, muchas gracias por tu ayuda. Parece que sí es la princesa. Años atrás mi madre me contó que el hombre llamado Lord Rock, o sea, el Guildmaster, el jefe de la hermandad, digamos, el antagonista de esta historia, o sea, el malo, solía ser un amigo de mi padre, su padre el rey. Ambos le pidieron a mi madre casarse con ella, pero ella eligió a mi padre, o sea, al rey. Rock dejó el castillo y se convirtió en el líder de la hermandad de magos. Desde entonces, él ha estado esperando por la oportunidad para vengarse en contra de mi padre y su país. O sea que toda la historia de este juego de Light Crusader viene porque la reina rechazó a Bloodrook y rechazó su propuesta de matrimonio y eligió al rey, al actual rey, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Garrett? ¿Era Garrett? Sí, me parece que era Garrett. Entonces, rechazó a Bloodrook, eligió a Garrett y sus ganas, sus ansias de venganza provocaron todos los eventos de este juego. O sea que ya estamos entendiendo un poco la motivación del antagonista y el porqué de este juego. Así que bueno, vamos a continuar leyendo. Para revivir al malvado demonio, él necesita las vidas en sacrificio de víctimas. Algo así se traducía. Si salvamos esas vidas, el demonio no podrá ser revivido. No sé por qué me huelo que la siguiente puerta va a ser el boss final o algo así. Creo que estoy muy, muy, muy cerca del final del juego. Vale, no, otro puzzle. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de Víctor Ventana 91. Estamos aquí con otro episodio de Light Crusader, que hacía muchísimo tiempo que no continuaba esta serie. Y bueno, como estaremos muy cerca del final, lo que voy a hacer va a ser grabar todo en esta sesión. No sé si cuántos capítulos tardaré, lo que quede hasta el final, que no sé muy bien cuánto es. Y bueno, deciros también que los capítulos anteriores, aunque no los he subido al canal, llevan grabados como desde, bueno, desde el año pasado, desde hace unos 5 o 6 meses por lo menos. Y con el parón que tuve en el canal y demás, se me olvidó subirlo, los tenía por ahí montados y demás. Aparte, ahora he estado revisando un poco el comentario a ver qué es lo que hice, en dónde me quedé y demás. Vi que, de hecho, en este pool de estuve manqueando como 10 minutos seguidos. Ya veré cómo subo esa parte, para cuando escuchéis esto ya lo habré subido, así que bueno. También he estado haciendo pruebas y ya sé cómo pasarme el pool de. Pero a lo que iba, voy a hacer en esta sesión todo lo que queda del juego de golpe, ya que lo tenía ahí muy pendiente, que ya hubo alguien que me dijo, a ver cuándo lo acabas, no sé qué, hace meses de hecho me lo dijo. Y bueno, lo voy a acabar ahora, así que voy a reiniciar, aunque creo que lo he reiniciado antes el puzzle. Y todo lo que queda, no sé si va a ir en un capítulo o en dos, como mucho si es muy largo lo haré en dos, pero todo lo que queda lo voy a hacer ahora mismo. Ahora bien, había estado haciendo pruebas y se me ha olvidado el principio de cómo hacer este puzzle. Thank you.
¡Buah! ¡Por fin! ¡Joder! Pues nada, chavales, después de un buen rato, al final me lo he vuelto a pasar. En fin, vamos a continuar porque, madre mía, con el puto pull de. A ver, la siguiente... ¡Joder, magos! Y yo hace mucho que no juego a esto, así que no sé pelear. A ver si me acostumbro a los controles otra vez. Bueno, por suerte se están matando entre ellos más que pegándole el show, pero bueno. Vale, dos menos. Tres. Ah, vale, es tanto. Joder. Yo pensaba que eran 5 o 6. Vale, voy a mirar primero a ver si tirándome. Ah, vale, no, solo queda esa puerta. No hay forma por ningún ángulo. Porque cada vez que no les doy donde el escudo, hacen lo de la cabeza. Voy a ver si con magias. A ver cómo se activa. No, la... Joder, aquí hay que hacer... Esquivan también la magia de fuego. No creo que... Igual con... Sí, con esta tiene que ser. Esta no la pueden esquivar. ¡Oh! ¡Oh! Hostia que no. Había una de curación de... Confuse. Terran... Vale, tiene que ser esto. Terran Death, o sea, convertirlo... Bueno, no sé. Yo lo voy a probar. Ah, pues sí. Vale, de puta madre. Bueno, pues de pura chorra he descubierto eso. Porque si no, con la espada es que no me... A ver, voy a... Con la espada no me deja hacerle nada y con ninguna magia. O sea, acabo de... Como de... en plan, de no atascarme durante horas solo por descubrir esta mierda, pero vale. Y solo... Por lo visto solo me ha servido. Igual sirve con todos los esqueletos y demás. Pero aquí parecía hasta obligatorio utilizar esta magia, en fin. Voy a ponerme esta misma. Vale, vamos a ver qué es lo siguiente. Joder, más puzzles, en serio. Vale, tenemos dos palancas y presumiblemente barril a la puerta. Mierda. A ver cuál era el de atacar, que ya no me acuerdo de los controles. Joder. Vale, este era. Vale, esta sube esta y la otra subirá a esta de aquí, entonces. Vale, barril aquí, subo esta. Esta es muy fácil. Muy fácil y ya la he cagado, en fin. Pero seguramente se hace así. Vale, entonces. Y ahora, sin meterlo hasta el fondo, ahí. Entonces, ahora subo esta. Empujo desde aquí, lo pongo aquí, subo esta. Sí, este es muy fácil. Comparado con el anterior, que madre mía, ni aún medio sabiéndomelo. Vale, ahora lo bajo por aquí. Sí, muy fácil, muy fácil. Vale, vamos a ver lo siguiente. Típica habitación de espejo que seguro que hay una pared oculta o algo así. Porque de hecho en las tres habitaciones de espejo que nos hemos encontrado había pared oculta. Mira, ahí está. Vale, y bichos de estos que no nos salían desde el principio. Puerta chapada. Bueno, seguro que matando a estos se abre la puerta, pero también tengo que investigar la otra. Sí, se abre la puerta, pero voy a mirar primero aquí a ver qué hay. Escucha. Destruye los cuatro orbes. Que sostiene Ramia. Entonces puedes hacerle desaparecer. Vale, o sea que básicamente nos está diciendo cómo se derrota al malo final. Vale, y como esto es una habitación secreta, pero bueno, después de tres habitaciones de espejo oculto era bastante obvio que había otra. O sea que si esto si lo descubrimos nos dice cómo derrotar al boss final. Y nos ha dicho que
Que destruyamos los cuatro orbes que sostiene. Así que, información... Suponiendo que Ramia sea el boss final, porque si no será el... El Lord Rook, este... No me acuerdo ya el nombre, era el de la hermandad, el Lord Rook o algo así. Vale, vamos a matar a estos otra vez. Para bloquear la puerta. Joder, estoy manco yo. Vale, vamos a ver qué hay por aquí. Bueno, voy a pasar a ver si... Nada, típica puerta de matar enemigos otra vez. Y les quito muy poco. Vale, voy a spamear y... Se me está jodiendo la voz ya. A ver, voy a echar un traguito. Vale, vamos a continuar. Hostia, vale, copias. Copias que además tiran magias. Estoy a punto de morir. A ver cómo se curaba con... Los panes daban 30. Joder, es que tengo el juego tan... Tan olvidado ya de hace tiempo que no lo subo. Esto es un manzana. 10. Los pescados, 60. Vale. No me acuerdo casi ni de los controles, así que... Vale. 2 menos y 3 menos. No sé si me he dejado algo por aquí. No. Vale, tenemos dos puertas. Esta la he abierto matando a estos, así que... Para no repetirlo voy a ir por aquí, pero... Vale, no, tengo que investigar la otra primero. Lo malo es que voy a tener que volver a matar a las copias. Hostia, a ver... Vale, esto supongo activará las bombas cuando... Toque el láser ahí. Ah, no, que hay la pared. Vale, vale. No había visto lo de la pared. De todas formas, ¿esto activa las bombas? No, parece que no. Habrá un objeto ahí arriba que no... Sí, hay un cofre. Vale, esta sube la de más al fondo. Esta. Y esto así. Vale, esto lo tengo que pensar muy bien. De hecho... Igual no me hace falta nada más que una bomba. Ah, no, vale. Tendré que subir la plataforma también para activar otro de los botones. Vale, entonces, si yo subo la plataforma aquí, que no se puede... Entonces no hay que hacer eso. Vale, el caso es que una bomba va aquí seguro... Y la otra debería ir arriba, pero no le veo el sentido. Ah, no, y otra... Claro, las bombas estas activaban el... Es que entonces esta plataforma no me cuadra. De hecho, vale, no sé. Claro, esto lo subiría... Vale, lo único que... Vale, sí, es muy fácil. Lo único que tengo que hacer es activar la bomba para que esta suba y ya puedo subir arriba del todo. Aunque si de un salto no me deja subir aquí, tampoco me dejará subir arriba. Así que voy a tener que subir esta. Entonces, esta plataforma será para subir esto y activar esta de aquí. Esta de aquí sube la última. Y esta sube la del fondo. Entonces... Tengo que reventar bomba aquí mientras yo estoy... Y luego subir aquí. Cuando sube esta, dejar la otra bomba activada para que suba la plataforma. Y con esto, darle al láser y que suba esa también. Vale, la teoría la tengo clara. Ahora a ver la ejecución. Entonces necesito una bomba en este y otra bomba en este con el... Con esto subir a la plataforma, que es que no se puede.
Claro, en teoría sería así, pero es que esto no lo puedo subir a la plataforma, no hay forma. Como no sea dejar una bomba ahí. ¿O será que esto no es para activar la última, sino que es para activar una de las primeras? Vale, entonces, si pongo una bomba aquí... Bueno, que dé a las dos igual. Y otra por aquí. Lo que no me cuadra es esta plataforma, entonces. Vale, entonces esto está abajo. Ahora, si yo activo primero esta bomba y luego esta y me subo aquí... Vale, cambia el... Joder, cambia el láser. Entonces, lo tengo que tener aquí para que cuando la bomba se active haga así. Esto se active y entonces la otra... Pero por lo visto la otra no sube. Con lo cual necesito el láser aquí arriba para que lo cambie. Y el láser se subiría... Cuando esta bomba se active, entonces sería bomba aquí con plataforma subida. Cuando la bomba se active, esta plataforma sube y esa sube a la vez. Entonces sería otra de las bombas aquí. Activo primero esta bomba, luego esta bomba, me subo y me subo. Lo único que si no puedo subir el láser, no voy a poder hacer el puzzle. Y el láser está pegado. Tiene que ser de otra forma, entonces. Igual con magia de fuego de lejos. No creo que esté configurada así, pero no me queda otra. De hecho, con magia de fuego de lejos puedo... Vale, esto sigue activando, así que lo dejo así. Bomba aquí. Y acertar con una magia de fuego de lejos al interruptor, no sé yo. No es de esta forma ni de coña, pero es que no puedo subir la plataforma de otra forma. Claro, porque está al borde, es que no la puedo subir. Entonces... Ni de coña. Es que ni de coña. Buah, está, de hecho, igual puedo hacer la trampilla, sé que no se soluciona así, pero lo voy a intentar. Porque es que si no, no sé cómo mover la plataforma. Ah, bueno, aquí sí está a rango de... Vale, era como he dicho al principio, solo que yo pensaba que no estaba a rango para subirse y sí que lo está. Así que las otras dos bombas aquí. Entonces tenemos que esta sube esta, ¿vale? O sea, le tengo que activar primero. Vale, era como había dicho al principio. Lo que pasa es que yo creía que no se podía subir a esa plataforma, ¿vale? Tengo que activar esta. No. Tengo que activar primero esta y luego esta, ¿vale? Ah, vale, ya sé lo que está pasando. Estoy activando con el espadazo, aparte de la bomba, el interruptor. Por eso no me salía. Vale, voy a repetir otra vez, que parezco gilipollas. La voy a poner más lejos, así no la activo con el espadazo.
Vale, el láser no está activando la palanca. Sí, no lo activa. O sea que hay que hacer otra cosa. Hostia, pues no tengo ni puta idea. Buah, llevo mucho rato atascado, así que yo creo que voy a continuar explorando otras zonas y esto volveré más adelante porque es muy fácil el puzzle, pero claro, el láser no activa la palanca. Entonces, habrá otra forma, pero voy a mirar la otra puerta. Porque es que no hay forma, tío. ¡Oh! Y esas magias de fuego las devuelvo con el espadazo. Me acabo de enterar. Vale, dos menos. Tres menos. Vamos a ver esta sala. Vale, tenemos una puerta por aquí. Y otras dos puertas por aquí. Vamos a ver el mapa. Me estoy dejando esa sala de la izquierda. Me estoy dejando otra sala por el centro a la derecha, muy cerca de aquí. Y tengo estas tres salas. Me estoy dejando muchas salas, parece, pero voy a investigar todo. Vale, punto para grabar. Eso quiere decir que va a haber boss cerca, sí o sí. Voy a riesgo de joder, ¿sabe? Voy a grabar por aquí. Vale, vamos a ver esta. Tengo un boss por aquí justo. Vale, estoy por aquí, vamos a investigar lo que nos quedaba. A ver que tengo el volumen. Vale, justo, sí, las dos habitaciones eran para grabar y para full vida. Vamos a ver este boss. Hostia, el Bloodrook. Esto puede ser el... No creo que sea el boss final todavía. Do you think you have foiled my plans by saving... O sea, tú... ¿crees que has jodido mis planes salvando a las víctimas del sacrificio? Su normal, gilipollas, hijo de puta. Un sacrificio es todo lo que se necesita. ¿Y ese seré yo mismo? ¿Se traduce así? hasta pronto, entonces. Widen, no sé lo que es. David. O sea, se va a sacrificar para... Ofrezco mi vida a la oscuridad. Levanta Ramia. Vale, sí, esto es el boss final. O sea, que este es Ramia. Y se ha sacrificado a sí mismo a pesar de que hemos salvado a... Hostias. A pesar de que hemos... Vale. Espera, un momento. A pesar de que hemos salvado a todo el mundo, dice, un sacrificio es lo único que se necesitaba. Se ha sacrificado a sí mismo. Y esto es el puto boss final. O sea... Vale, ahí está el cadáver de... Del Bloodrook, no hay que hacer... Vale, lo que nos había dicho el de la habitación oculta. Habéis visto que tiene dos bolas en... Una en cada mano, ¿no? Había dicho, destruye los cuatro orbes para destruir a Ramia. O sea, que hay que pegarle las manos. Pero el boss... A ver, el láser. El boss... No tiene vida. O sea, no le sale la vida todavía. O sea... Vale, he destruido uno. Parece que los orbes le hacen invulnerable o algo y por eso... No tiene vida. Voy a pegarle... Sí, no tiene... O sea, no le puedo pegar al cuerpo. Hay que destruir los orbes, sí o sí. Y estos son los orbes que le sellaban o algo así. Los que descubrí... O sea... A ver, los que... Que hicimos las pruebas y demás y los... Va, no me acuerdo cómo se dice. En fin. No voy a hablar mucho que está que me mata.
Bueno, no me ha quitado mucha vida. No me está quitando mucha vida, de hecho, pero seguro que me revienta si hablo demasiado. Joder. Vale, tres orbes. Seguro que después de las cuatro se le puede pegar o algo. O le saldrá la barra de vida. De momento, salvo que me estoy comiendo muchos golpes, no quita mucha vida y no parece demasiado complicado tampoco. Después de los orbes se pondrá la cosa seria. Vale, mucho más fácil así, que estaba haciendo el ataque en salto. Vale, ahora sigue sin salir en la barra de vida. Vale, en la cabeza. Ahora sí tiene vida. Vale, esa es la magia de la combinación de las cuatro. O sea, no se puede esquivar. A ver si lleva la Light Crusader. Sí. Vale, pues solo le quito 6. Y la Light Crusader seguro que le quito 0 o algo así. Y hasta que no la desbloquee. Porque es que tiene un cojonazo de vida. Aún así, de momento bastante fácil. Ese láser, de hecho, no me pega si estoy aquí. Cuando le empieza a bajar la vida, supongo que se pondrá más jodido. Pero lo que es de momento, easy peasy el boss final. Vale, eso es inesquivable. De hecho, me voy a curar por si acaso. A ver si con magias le quito algo más. No, le quito menos. Voy a probar con alguna otra. De hecho, bueno, tengo solo 5 usos de esta, pero voy a probar. Vale, algo le quita. ¿Cuánto le quita? Uno solo, va. Es mal gastar magia, entonces. Vale, justo tengo el gato molestando ahora, no, bicho. A ver, vamos a probar con Thunder, por ejemplo. Sí, esto le quita más, esto le quita 8. Aunque le quita lo mismo que una sola que, así que para eso no gasto magia. Vale, ya está bajando la vida al boss. Pues si no tiene nada más, es bastante fácil, entonces. Vale, me quedo sin magia. Pero está easy peasy esta mierda, ¿eh? Tendrá alguna segunda fase o algo seguramente. Joder, a ver. Vale, venga. No, pues parece que no hay segunda fase. La cabeza a la mierda, Blorrook muerto. Vale, nos dicen congratulations, pero sí, no me dejamos. A ver. No, sí, segunda fase. Lost Haurambia, no. Aunque está sonando la musiquita de victoria. I don't want to end up like that. O sea, no quiero acabar. Vale, ya está, el final del juego. Vale, vamos a ver el final del juego entonces. Hemos salvado a toda la gente. ¿A dónde ha ido David, padre? ¿Qué? Vale, no puedo controlar al personaje. ¿Qué le ha pasado a mi amigo? Todo el mundo está haciendo una conmoción, o sea, está haciendo el boloto o algo así. ¿No vas a unirte a ellos? No soy bueno en las despedidas, o sea, que sí que es el final del juego. Espero poder tener otra maravillosa aventura algún día. No sé si habrá algún Light Crusader 2, creo que no. Ah, espero que tengamos. Sí, yo también lo espero. No creo que haya Light Crusader 2, pero lo voy a investigar por si acaso. Vale, y tenemos los títulos, o sea, los créditos que diga. Así que esto ha sido todo, parece. No me quedaba mucho del juego cuando lo dejé. Así que nada, espero que os haya gustado la serie y nos vemos, supongo que en otra serie. Vamos, os voy a dejar con esto sin molestar y demás. Así que nada, nos vemos con otra serie y bueno, esto ha sido todo por parte del Light Crusader. Seguiré subiendo juegos retro y demás, y aparte de juegos actuales y demás. Así que nada, nos vemos en... Os dejo con lo que sea que venga ahora. Y nos vemos para la siguiente, así que nada, hasta luego. ¡Adiós!